¿Qué tal? días, me da muchísimo gusto que nos acompañes nuevamente en Panorama Laboral, de verdad quédate con nosotros en este espacio porque tenemos mucho contenido importante y sobre todo aquellos que tienen eh, su negocio, tienen un pequeño negocio, ya sea una tienda de abarrotes, los negocios más tradicionales como una eh, ferretería, una refaccionaria, una farmacia, este tema que vamos a tratar el día de hoy seguramente les va a interesar y los va a hacer crecer, sobre todo porque pues no nos podemos quedar quietos, necesitamos eh, salir y... Buscar nuevas alternativas, innovar. Bien dicen que y, innovar o morir, y definitivamente hay que acercarnos a gente, a expertos que nos puedan ayudar a hacer crecer en este, en este tema y, sobre todo, si tenemos estos negocios tradicionales. Y tenemos ya con nosotros a nuestros invitados: está con nosotros el ingeniero Homero Villarreal y Enrique Flores, el ingeniero Enrique Flores. Ellos son creadores de la empresa Gana Más que es una empresa, bueno, mejor que ustedes, que mejor que ustedes lo, lo expliquen. Yo ya me voy a echar todo el speech de que es más porque ya, a mí me queda muy claro que es más ¿Cómo estás? Romero? Ok, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, Bere, por la invitación. Y, pues, la verdad, mucho gusto de estar aquí contigo, con tu auditorio. Y, pues, bien, como tú como tú lo mencionas, eh, el, nuestro objetivo es apoyar a las microempresas, empresitas pequeñitas, como tú bien lo decías, tiendas de abarrotes. Eh, ...papelerías, farmacias, tiendas de regalos, eh, ferreterías, trapalerías, todo lo que termine en IAS... ...hay muchos giros y muchas tiendas de abarrotes en el país... ...o, o, o, o microempresas que se dedican al comercio o al pequeño comercio en el país... Eh, ...numéricamente, pues pudiéramos decir, de acuerdo a las estadísticas de, del INEGI... ...y de la propia Secretaría de Economía, de, de las más de 4 millones de microempresas que hay en este país... Hay 2.380.000 microempresas que se dedican al comercio, al pequeño comercio. Y ahí, en esas 2.380.000, hay 17, 18 giros. Y ahí están todos los abarrotes, farmacias, lo que ya decíamos. Y nuestro objetivo, desde un principio, cuando se creó la, la empresa, fue desarrollar tecnología para apoyar a estas microempresas. De antemano... Teníamos información de que el 73% de estas empresitas están siendo operadas por puros chavos de juventud acumulada, por señores y señoras de 50, 60, 70 y más de 80 años. Tenemos casos de éxito de gente que está operando. Una tiendita de abarrotes que anda en el alrededor de los 85 años y le aprendió a la computadora, le aprendió al sistema para operar su, su, su tiendita. ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a desarrollar eh, software. Inicialmente, la compañía se dedicó a desarrollar software para esas tienditas de la esquina, aprovechando un poquito la experiencia. Que se adquirió pues, en tanto año estando en empresas de grandes cadenas comerciales, de ahí venimos precisamente. De, de ahí eh, viene la experiencia. De, 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 sí, después de estar más de 20 años en empresas de cadenas comerciales. Eh, de ahí se toma la decisión de, 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 crear, de, de crear una empresa, jugar al emprendedor, que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Eh, y de ahí surge la idea de apoyar a estas microempresas. Porque efectivamente eh, el, muchas de ellas, o sea, un alto porcentaje de ellas no está operando profesionalmente. El conocimiento que ellos adquieren ha sido normalmente hereditario. Como lo hacía mi abuelito y como lo hacía mi papá, así lo estoy haciendo hoy. Eh, en este caso, la, eh, esas microempresas, pues ya después de 20, 30 años de, de estar operando y de haberle dado educación y, y escuela a sus hijos, eh, siguen todavía operando, ya muchos de ellos abuelitos, los hijos a lo mejor ya ingenieros, licenciados o doctores, están trabajando en, otra, en otras instituciones y ellos se quedan operando, pero están operando de, eh, conforme a, al conocimiento hereditario. ¿sí? Entonces identificamos nosotros esas áreas de oportunidad en ese segmento del mercado, tomamos la decisión de desarrollar software para ellos y, y, y creamos una aplicación para, especialmente para que ellos pudieran operar. Detalles tan insignificantes como por ejemplo el tamaño de la letra. ¿sí? Le pedimos a la gente de desarrollo que eh, construyera el sistema para ellos. Y como sabíamos que todos eran chavos de 60 años, dijimos: bueno, vamos a ponerle un tamaño un poquito más grande a la letra. Todos los sistemas en el, en el mundo normalmente manejan arial de 10. Nosotros, para facilitarle la operación de, del sistema en esas tienditas operadas por chavos de 60 años, tomamos la decisión de, en lugar de usar 10, usar 30 para que no tuvieran problemas de vista. Y así. Como ese tema, pues se incorporaron muchas funcionalidades que le facilitaran las cosas a ellos. Entonces, eh, ahorita pues sí, estamos ya operando con oficinas propias en Monterrey, México, Guadalajara y Campeche y tenemos una red de más de 50 distribuidores que están representando la marca en el país y ofreciendo nuestra solución a esas pequeñas empresas que ahorita ya afortunadamente... Eh, con los dos, las dos aplicaciones que se construyeron, una móvil y otra para una computadora normal, ya suman más de 22 mil tiendas que están operando ya con nuestra este, aplicación. ¿sí? Actualizadas con sí. tecnología y además una tecnología amigable, porque bien lo dice, son chavos de 60 años, sí. la mayoría quienes operan este tipo de, de tiendas de abarrotes, que vemos al, a don Chencho, a doña Alma de, la, de las tiendas de abarrotes. Uh -huh. Y que a lo mejor son personas pues, que la, le tienen miedo a la tecnología. Y esto ayuda a, a entrar a la tecnología y estar quizás a la par, enfrentar empresas, como bien lo dices, tan grandes, ¿no? Como, pues, no sé si podrá mencionar los nombres, pues pero. Todas pues, conocidas. La, todas conocidas. Ajá. Una es 11, 11, eh, Y no otra sabes, es una vale. X. Y, en fin, hay un montón. <laughs> ya sabrán a cuáles tiendas nos, nos referimos. Entonces, enfrentando todo este panorama, porque ellas siguen creciendo y ponen más tiendas y más, y más, y más, ¿cuál es la situación en la que están los, los emprendedores de tiendas, Ingeniero Enrique? Sí, mira, a ver, este, en, el, en la situación actual de las tienditas es que están en un ambiente bastante competido para ellos y en condiciones un poco desventajosas, por decirlo de alguna manera porque se están poniendo a competir con todos los recursos con los que cuentan las grandes cadenas. Este, y al verse ellos como un eh, establecimiento que se vale por sus únicos recursos que tienen como familia, como persona que tiene un negocio para sacar su sustento, pues está desproporcionada el, 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 la, la comparación. Pero ha sido muy, muy gratificante y, y muy eh, apasionante para nosotros porque a pesar de que, como decía Homero, arrancamos como una empresa de tecnología para apoyar este, desde ese punto de vista a hacer un control de las ventas, de las compras, de los inventarios, pues eh, nos metimos tanto en esto que ya prácticamente nos vimos como una empresa al servicio del comercio en pequeño. O sea, aunque nacimos como empresa desarrolladora de software que pudiéramos desarrollar aplicaciones para muchas otras cosas, ya prácticamente estamos especializados en estos y al grado de que pues, nos ha llevado a, a crear una fundación este, que Eso se llama Fundación para el Crecimiento del Comerciante Independiente. Este, porque además de la tecnología vimos las necesidades que ellos tenían, de lo que mencionaba Homero, de que no tienen mucha profesionalización para la administración de sus negocios y vimos la necesidad de capacitarlos, pues no solamente en la tecnología, sino en cuestiones de administración del negocio, de cómo usar la mercadotecnia, cómo lo importante que es el servicio y la atención al cliente este, y algunas otras trucos que a veces a ellos se les pasan por alto y que son de mucho beneficio para ellos entonces en la fundación que tenemos pues también los apoya en capacitación tecnología y últimamente pues con otros recursos adicionales son que les, ahorita los podemos platicar este donde les ayudamos desde hacer un diagnóstico de cómo está su, su negocio y que se le puedan decir sus áreas de oportunidad ¿Y cómo apoyaros posteriormente sí, para superarlo? Porque hay veces que hasta algo tan sencillito que a lo mejor está en una tienda de abarrotes, un producto que no se está vendiendo, que no se mueve, y a lo mejor el, pues el dueño se pregunta por qué no se mueve, si es tan bueno, y a lo mejor es cuestión de ubicarlo en otro lugar. De esas, de esas cosas, desde ese tan panorama ajá. podemos cambiar. Este, la manera de profesionalizar nuestra tienda de abarrotes o nuestro porque no nada más tiendas de abarrotes Así sino también es. hay que farmacias hay farmacias, hay farmacias papelerías ferreterías eh, y, dentro, y algunos otros giros que son este, similares como los depósitos las fruterías este, eh, carnicerías y bueno gracias a Dios somos Regios, empezamos en Monterrey, en Nuevo León, pero ya prácticamente tenemos presencia en 25, 26 estados de la república. Y si nos vamos para el sur y otras zonas, pues ya hablamos de cremerías y, y otros nombres, misceláneas, pero bueno, al final son negocios familiares que están con mucha necesidad para poder mantenerse en el ambiente competitivo en el claro. que se encuentran. Y pues es el enfoque que traemos. Muy bien. Me gustaría que me platicaran, digo, a todos los dueños de una tienda de abarrotes les queda muy claro, quizás, cuáles son las desventajas que tienen frente a todas estas grandes cadenas de, eh, ¿cómo les llaman?, de tiendas, pues. Tiendas de conveniencia. Pero a lo mejor no, lo que no están conscientes es las ventajas que tienen frente a ellas. Platicamos en un momento, vamos a hacer una pausa Muy y regresamos. Bien. Estás en Panorama Laboral. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa se transmite a través también de Facebook, en Secretaría de Economía y Trabajo Nuevo León. Ahí puedes encontrarnos y dejar los comentarios. Pausa y regresamos. Siguen con nosotros en Panorama Laboral y estamos platicando de las tienditas de abarrotes, de las ferreterías, de este comercio independiente. Comercio que estamos tan acostumbrados todos los mexicanos a, a acudir. quien no tiene una tiendita a la esquina cerca de casa o la ferretería de la colonia? Yo creo que todos. Bueno, nos dirigimos a ese tipo de comerciantes y nosotros decíamos: a lo mejor nos queda muy en claro cuál es nuestra desventaja. Frente a, a estas eh, cadenas comerciales eh, enormes. Pero también tenemos cosas muy positivas y eh, ventajas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles? Definitivamente. ¿cuál Yo creo que eh, nos podemos pasar platicando aquí dos, tres horas de todas las fortalezas que tienen las tienditas. Sí. Eh, ya platicamos un poquito que las grandes cadenas comerciales pues, tienen unas ventajas impresionantes mmm, que los llevaron a un nivel de profesionalización muy alto. Sin embargo, les faltan muchas cosas que las tienditas tienen. Para empezar, la calidez. ¿sí? La calidez del trato de la señora. Cuando uno llega a la tienda, y, y hola buenos días cómo está y cómo le fue ayer en la boda o ese trato esa personalización esa confianza que, 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 que eh, normalmente existe en este canal así le llaman canal tradicional en esta tiendita de la esquina y que las grandes cadenas comerciales carecen esa es una de las ventajas impresionantes por eso aunque hay muchos eh, pronósticos de que las tienditas al final del camino van a morir, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Eh, la verdad es que yo que he estado en las grandes cadenas comerciales participando por muchos años eh, conozco un poquito de cómo operan y, y hay muchas en, muchas fortalezas de las tienditas de la esquina. Una es esa, la otra es el precio, sí. Las grandes cadenas para poder subsistir obviamente tienen que manejar un esquema de precios. Mientras uno compra en 10 pesos un producto en una, tiendi, en una tienda de conveniencia, en la tiendita de la esquina la puede comprar en 7 pesos o 8 pesos. Y el eh, cambio es inmediato, porque de aquí que haga un cambio una empresa de Es ese tipo. correcto, entonces esa, esa ventaja, para empezar, la calidez, el, el precio, la variedad de productos, sí en una tiendita de la esquina. Podemos encontrar más de 5 o 6 mil productos. En una tienda de conveniencia que es la competencia frontal, no manejan, no manejan más de 1.200. Por ejemplo, cuando han visto en una tienda de conveniencia, llámese 711 o la, de, de la del X, cuando han visto que esa tienda venda un hilo, una aguja, un este, cinto, una jaula para pericos, un molcajete. ¿sí? Inclusive hay clientes nuestros, de los más de 22 mil que tenemos, que en sus tiendas venden más de 10 mil diferentes productos. La tienda, la competencia, la organizada, vende 1.200. Ahí sí podemos encontrar 5 o 7 categorías. Acá de este lado... Podemos encontrar hilos, este, lo que les ya les mencionaba, ¿no? una cantidad de productos. Hay tiendas que inclusive vendas, venden sillas para montar, platos, sartenes, eh, molcajete, en fin, una variedad de productos impresionante. ¿no? Este, y así como esas fortalezas podemos mencionar muchísimas. Las tienditas de la esquina se convierten en consultorios psicológicos. También. <laughs> en consultorios médicos. Sí, porque llega la comadre y, oye comadre, es que anoche me pegó tu compadre y que fíjate que ese tipo de situaciones se dan. Eh, eh, en fin, podemos quedarnos. Y todas esas situaciones que comentas son un uh -huh. gancho, porque mientras que sí. ya comadrearon, pues ya se tomaron el refresco, la botanita y demás. Entonces, Entonces, es diferente. Sí. Entonces, esas fortalezas son las que creo yo que debemos de acentuar. Y que a las tienditas de la esquina les tiene que quedar muy claro, porque esa es, ese es, ese es su fortaleza, esa es su forma de atraer a los clientes, como tú bien lo dices. Claro. Y aún así hay que eh, profesionalizarnos. Y aventarnos con, con tecnología, con sí. creatividad para, para salir avante. Digo, hay muchísimos casos de tienditas de la esquina que están enfrente de estos centros, eh, de estas tiendas comerciales tan grandes y sobreviven y venden sí. muchísimo más. Y hay casos, hasta incluso, de que el estacionamiento de esa tienda grande, la usan para ir a la tiendita. Sí. O sea, hay muchísimos casos y esto es un panorama muy positivo, pero a lo mejor hay una cierta inquietud de estos comerciantes de, bueno, quiero actualizarme, pero pues no tengo el suficiente dinero o no estoy buscando un crédito. Y ustedes tienen esta propuesta y a mí me gustaría que, que José Pérez, el licenciado José Pérez, que sí. él es parte de Ganamás, gerente de ventas, nos platicara sobre un programa que tienen muy atractivo, es correcto. que es de créditos, podría decirse. Sí, pues eh, gracias, dentro de esta labor social y, y, y el empoderar a estos negocios que, que son una fuente de empleo y una fuente de flujo económico en todo el país, pues Ganamás eh, recibe apoyo de sus socios comerciales. Y en este caso, HP y Microsoft están muy preocupados por estas... estas Tienditas, estos negocios, estos dueños, los tenderitos, le llamamos nosotros también. Y dentro de ese esquema, eh, hemos diseñado, en conjunto con Ganamás, HP y Microsoft, un esquema de financiamiento para que las tiendas puedan obtener esta tecnología a través de paquetes integrados en equipos HP, en computadoras, en impresoras térmicas, en escáneres y puedan modernizarse tecnológicamente. Eh, básicamente, lo que les ofrecemos es una alternativa diferente a esos negocios que no pueden a lo mejor o no tienen el flujo de capital para invertir una cantidad eh, en tecnología y nosotros hacérselas llegar claro. eh, para que ellos puedan modernizarse. Muy bien, dices, ¿hay computadoras? ¿Qué más que otros? Eh, eh, hay multifuncionales, hay equipos donde ya una tienda de barrotes puede diversificar su giro y ofrecer servicios de copiado, ah, si la tienda está cerca de una escuela, de una oficina, de una empresa puede ofrecer servicios de copiado, puede ofrecer servicios de escaneo. Tenemos sí. también kits de seguridad y vigilancia, que es algo que pues, ha tenido un boom, el tema de la seguridad también. Y eso ayuda mucho a que las tiendas puedan eh, ofrecer seguridad a sus clientes, que ellos mismos puedan tener monitoreado los controles en sus tiendas. Eh, también tenemos eh, equipos eh, de... Puntos de venta con laptops, tenemos otro software que pueden abarcar otros giros también. Que el punto de venta, el mismo es, re, punto de nos venta. referimos pues al programa. Es correcto. A, bueno, no solo al programa que te sirve para cobrar, digo, si ustedes han ido a las, obviamente a las, a las tiendas grandes, tienen su punto de venta, que sí. es el programa, la computadora, la, el, la caja del dinero, el láser, más? La impresora, la impresora térmica. térmica, sí. todo esto es todo lo que es un, que un punto Así de es. venta. Entonces, y lo tienen ahí en, en este programa que se llama Mi Paguito Semanal. Sí, Mi Paguito Semanal, eh, manejamos plazos de financiamientos, créditos con paguitos muy pequeños, desde un año hasta 36 meses, uh -huh. eh, dando enganches mínimos de un 16%. Es muy importante eso. Ellos pueden obtener plazos a su conveniencia, donde ellos escogen el plazo, escogen el equipo, escogen los paquetes con los que quieren trabajar. Y nosotros, a través de nuestros socios comerciales, les facilitamos esa, esa opción. ¿Y cómo podemos eh, tener todo este beneficio? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos básicos son un comprobante de domicilio, un IFE o INE y su curso. Con eso nosotros iniciamos básicamente la solicitud de financiamiento. Les invitamos a que nos conozcan, que visiten la página. Es www.mipaguitosemanal.mx. Ahí encontrarán todos los paquetes, todos los requisitos y todo lo que necesitan saber de este esquema de financiamiento. Que en conjunto estamos ofreciendo a estos tendrías. Y ahí podemos ver que podemos adquirir. Sí, es ¿Qué, correcto. ¿Qué y, herramientas? MiPaguitosemanal.mx. MX. Ahí tienen todo lo que podrían comprar sí. y eh, los requisitos también. Sí, inclusive. Se, se inscriben en donde, en la misma página. En la misma página tenemos un formulario donde ellos pueden dejarnos sus datos desde cualquier punto de la República. Uh -huh. Pueden escribirnos, dejarnos sus datos, nos contactamos con ellos y empezamos a hacer una gestión para que puedan rápidamente tener un financiamiento. Todas las. Todo es diferente, o sea, es personalizado el, el trato, es decir, sí. a lo mejor eh, no siempre es el 16% o sí. No, 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 no siempre digo, eh, ellos pueden optar por diferentes esquemas, diferentes paquetes, okay. inclusive dentro de la misma página pueden revisar eh, si yo decido a tal o cual plazo cuánto voy a voy a pagar, ¿no? okay. perfecto. Bueno, sí. pues es decir, si supongamos que un no sé, una báscula vale unos 3 mil pesos el 16% son alrededor de unos 480 pesos sí. y ya el resto ya se van acomodando pagos semanales es correcto en esquemas pueden ser quincenales semanales mensuales a como lo decida el, el oye el bueno pues excel, excelente oportunidad para poder sí. profesionalizarnos en las tiendas de abarrotes verdad esto es algo de lo que se va a poder vivir en este en esta fundación Fucreci sí ¿verdad? sí de hecho eh, pues parte del, 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 de la propuesta de la fundación, como lo explicaba ahorita el ingeniero Flores, eh, nosotros estamos muy preocupados porque las tienditas de la esquina eh, permanezcan, crezcan, se desarrollen. Eh, y dentro de la fundación, que es una asociación civil, eh, existen varias iniciativas. Una de ellas es la capacitación, como ahorita lo comentaba el ingeniero Flores. Eh, están diseñados programas para capacitar a las a las tiendas para que vean el tema de servicio al cliente, mercadotecnia, administración, etcétera, etcétera. La tecnología es otra iniciativa. Eh, los diagnósticos de qué tan bien o qué tan mal está op operando una tienda, como en el doctor, no que uno va al doctor, le toma la sangre y dice, oye, tras bilirrubina, bueno, pues hay que aplicar un mejoralito y se aplican las medicinas. Nosotros tenemos ya en la Fundación Software que hace diagnóstico y determina si está enfermita en la tienda o no y qué medicina hay que aplicar. El elemento tecnológico es otro y ahí es en donde comentaba José que HP y Microsoft también preocupados por la permanencia de las tiendas eh, abrieron una línea de crédito que la estamos este, poniendo a consideración de las tienditas y y, y por paguitos semanales de 250, 300 pesos, ya la tienda adquiere un paquete completo tecnológico y hace posición en un nivel de, 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 como si fuera una tienda de, de las grandes cadenas comerciales. Y ahora con esa tecnología va a poder controlar las ventas, las compras, el inventario, los proveedores, oh. va a poder vender tiempo aire, pago de servicios, aceptar pago con tarjeta de, de crédito, en fin, Totalmente posicionarse en, una, en un nivel en donde va a crecer la tienda. Excelente. ¿Sí? ¿Dónde podemos registrar? ¿Nos ¿Cuesta esta, esta capacitación? No, no, de hecho es parte de los objetivos de la Fundación, el ofrecer una capacitación gratuita. Y, y ahorita lo estamos haciendo en Monterrey, que es en donde está la sede de la Fundación. Estamos replicándolo para México, eh, las oficinas México, Guadalajara, eh, Campeche. Y estamos también tocando la puerta en Estados Unidos con los paisanos de Estados Unidos en Texas. Vamos para allá. Eh, la fundación está, está ese, ese, tienen esas iniciativas y la idea es ofrecer este tipo de servicios con el objetivo de que las tienditas crezcan. Excelente. Si quieren más información, pues ahí en, en pantalla han aparecido los teléfonos. Uh -huh. O ingresar a la página de Ganamas.net, ahí es está correcto. todo este programa. Y, uh -huh. y, pues para que entre más personas están en esta fundación, más se van a beneficiar. Sí. Pues muchísimas gracias, ingeniera no, Homero. Gracias, al José, por toda esta gracias, información. Señora. Gracias al ingeniero Enrique Flores, también estuvo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por vernos y que sigan en contacto para que nos hagan llegar sus inquietudes. ¿Tienen algún negocio como estos? Bueno, pues déjenos sus comentarios. Gracias a este gran equipo que hace posible. Gracias, Cristi, nuestra productora. Nos vemos la próxima semana.